Por ejemplo, nosotros cuando llegamos acá, yo llegué en el 97. Claro, y entonces nosotros llegamos a Barajas a las 8 de la mañana y íbamos, bueno, muchísima gente, ¿no? Que venía sin visa, igual que nosotras. Y empezaron a llamar a la gente, la Guardia Civil empezó a llamar a la gente y empezó a meterlas en cuartos, a hacerles entrevistas y a averiguar, pues, qué dinero traían, cuánto traía y tal. Y nosotros veíamos que llamaban a la gente y cuando después de un rato la gente salía, cogía su maleta y se iba. Y entonces nosotros ya nos damos cuenta que era que la iban a devolver, la iban a deportar a Colombia, o sea, que no le iban a dar el derecho de venir aquí como turista. Y claro, es muchos nervios los que uno pasa ahí. Estuvimos casi 10 horas sin comer, sin poder uno hablar tranquilamente, con muchos nervios. Sin saber qué nos iba a pasar, si nos iban a devolver o no. Y para nosotros eso conllevaba mucho, porque, por ejemplo, mi suegra hizo una hipoteca, hizo un préstamo, ¿no, suegra? Sí, Hizo un préstamo para poder viajar nosotras dos hasta aquí. sí. Hace 20 años atrás, la gente era muy racista acá. O sea, aquí, por ejemplo, yo me acuerdo que íbamos en un taxi o en un bus o en el centro y la policía, la Guardia Civil pedía pasaporte, controlaban mucho, hacían batidas en ese tiempo, en los buses paraban en los pueblos y la policía se subía, el que no te hubiera avisado se lo llevaban, o sea, controlaban muchísimo. No sufrí nada de esto de bullying ni nada de eso, pero sí hablan de temas que no vienen a cuento. Lo malo de Colombia lo resaltan y ya está, pero bueno. Sí, yo tengo un video de un chico desde los Estados Unidos que, que tú dónde es colombiano. Sí, coca. Ah, Pablo Entonces, lo Escobar. único. Entonces, el chico le pregunta, es así, no lo sé decir bien, ¿no? El chico le pregunta, o sea que tú eres periquero. Entonces yo le digo, no, no, yo nunca. Digo, tienes que ser periquero porque me preguntan por coca y por Pablo Escobar, porque es. Si supieras un poquito de literatura, me hubieras preguntado por nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Si supieras de ciencia y medicina, me hubieras preguntado por Manuel Elkin Patarroyo. Si supieras de natación, me hubieras preguntado por Oriana Chávez, campeona panamericana. Pero no, me estás preguntando por Pablo Escobar, por los carteles y por el perico. Tú eres periquero. El man quedó así. Qué pena, no fue mi intención ofenderte. Discúlpame, no quise que te molestara. Y yo le dije al man: no, no, no pasa nada, es que no es la primera vez que me pasa. Y yo sé que no va a ser la última vez que me pasa. Pero me queda la satisfacción de que tú no lo vuelves a hacer. Ya nunca más va a volver a decir a un colombiano eso, y la verdad. O sea, hay que ver uno el video para entenderlo, ¿no lo has visto? Y es la En realidad. el Facebook, ¿no? En el Facebook, sí. Es culpa también de Colombia. Porque tú ves la televisión de Colombia y todos son Muy series mal. sobre narcotráfico, prostitutas, drogas. Bueno, sí, lo que se También. vende, Entonces ¿no? es lo que se vende y es lo que la gente de fuera sabe del país. Que Ya. también no deberías decirle a una persona: oye, tú eres de ahí, coca, sí. ¿Qué más da? Soy de Colombia, punto. Pero Es que, bueno, ahorita es diferente porque ya se está conociendo más, hay muchos más colombianos por acá y tal, pero por ejemplo en el tiempo de antes, no, ahora es solo igual. era Coca y Pablo Escobar. Nunca, yo siempre tuve mi esposo y nunca trabajé, terminé mi estudio de bachiller y ya, hasta ahí nunca fui a la universidad, nunca hice nada más. Entonces yo aquí estoy ejerciendo lo que siempre hice en Colombia, lavar, planchar, cocinar y cuidar niños, lo que hacía en mi hogar y en mi casa. Que la única diferencia es que aquí me pagan. Y entonces fui a la entrevista y sí, inmediatamente no, me dieron, a los 8 días me dijeron que sí, que me quedaba con trabajo. Y que trabajo con esa familia española hace 12 años, lo cual han tenido 2 niños. Esos niños son como parte de mi familia también, los quiero muchísimo como mis nietos. A la hora de usted nacer teníamos 21 años y la fuimos a registrar, pero en la policía nos dijeron que, claro, al yo ser colombiana, pues usted iba a tener el pasaporte colombiano. Dijeron que no tenía derecho a estudiar allí, ni a seguridad social, ni a ayudas. Su papá y yo tomamos la decisión de hablar con un amigo de la familia para que él la registrara conmigo. Entonces, como él tenía pasaporte holandés, dijo que sí, que ya la niña que usted quedaba con nacionalidad holandesa. Tú eres Ángela María, Matilda González, que son los apellidos de Enrique. Y como es tan complicado poder cambiar los apellidos y es costoso y todo eso, pues hemos decidido. Quería la española por muchas razones. Primero, porque si estoy aquí, pues tengo que, de hecho, de un español y lo podemos conseguir solamente mediante la nacionalidad. O sea, legal pagando la seguridad social. Nos piden un trabajo que tengamos
para tener nómina, claro, tener nómina tenemos que tener una seguridad social paga. ¿Cómo se dice la qué? La seguridad social, ¿cómo se dice la...? Cotización. Exacto, que tenemos que tener 2 años cotizando, seguidos. No 6 meses y después descansar, después 4 o 6 meses, no tiene que ser seguir los 2 años. El empadronamiento y la inscripción consular, el pasaporte colombiano al día y nada más. ¿Cierto que nada más? Ahora pues están haciendo otras cosas, pero... Yo conocí a esta señora colombiana que me presentó el cuñado y por medio del cuñado yo pude hacer matrimonio, nos casamos. Sí, se puede. Sí. ¿El qué? Que ella se casó por conveniencia y para cómo. Sí, sí, sí. ¿Sí se puede? Ah, bueno, se puede. Pues, diga. Porque tal que venga para su casa, mira. Porque dicen que sí saben. Dicen que sí saben, les pueden quitar una nacionalidad, ¿no? Están diciendo sí. A ver, yo no he vivido ninguna de esas experiencias porque... Todo lo vivió mi mamá es la que estuvo ahí, fue la que vivió todo lo malo. Yo cuando llegué aquí ya tenía papeles, o sea, yo no tuve que hacer nada. Estuvieron con reagrupación. Pero sí que es verdad que podría haberme sacado la nacionalidad y no lo hice por vagos. 5 años y medio. 5 años y medio. Entre la primera tarjeta hasta la nacionalidad, 5 años y medio. ¿Y usted, mami? Yo creo que lo mío fueron 3 años. ¿Para la pura nacionalidad? Ah, ¿todo en general? No. Pues, o sea, desde que pensaron en sí, venir, en venirse aquí a Europa, y todo lo que tuvieron que luchar, sí, y después llegar aquí y están como están bien, les ha merecido la pena. Sí, a mí sí. Todo el rato. Sinceramente, para mí sí ha merecido la pena.